A la Agencia Española de Cooperación Internacional, la AECID, por el invalorable acompañamiento en este proceso dinámico de reflexión sobre las APPDs, el cual fue elaborado por la Fundación CONESCO, cuyos hallazgos preliminares serán presentados en esta oportunidad y que estamos seguros brindarán elementos importantes para un trabajo futuro. Asimismo, deseo agradecer a la Universidad ESAM por sumarse en este gran reto de la APSI. Digo el UNICEF. UNICEF, gracias. Buenos días con todos. José Salazar, de MIDIS, Ministerio de Desarrollo. Del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gracias, bienvenida. María Morazo, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ah, sí. Gracias, bienvenida. Yo soy Carlos Clo, de Compañía de Minas Buenaventura. Ok, bienvenido, gracias. Verónica Melzi, de Plan Internacional. Gracias, muy amable. María Inostrosa, de Asociación UNASEM. Lo que quiero decir es que esta es una reunión de carácter exploratoria. Primero que nada, indagatoria, exploratoria. Entonces, por favor, Marco, permite la operación en diversas dimensiones de las agencias de desarrollo, si es más de un tema o menos de otro. Ojo que ya tenemos marco para APPs, ¿no? Habrá que estudiarlo con detalle para ver cómo se avanza, ¿no? Siga. A5 con E7. Si bien conceptualizar, pero también normar lo que son las APPs en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que este ejercicio, si lo hacemos rápidamente y llegamos a concretar en una norma, una normatividad, pues nos colocaría también y nos posicionaría al Perú en la región.